Bueno, señores, pues mira, tengo la casetilla del perro, de los perros Pidiminí, que se la he hecho entre yo y Nazaré y la Fati. Y le voy a hacer una puerta. Os voy a explicar para hacer una puerta. Esto es como un catre de una cama, de un somier que tenía para ahí. Y le voy a poner tablas que estoy poniendo. ¿Ves cómo está esta? Le metes aquí y la haces. Estos son también rosca chapa. Pero hacer de esto son muy complejos. Hay que hacer primero el agujero con una broca. Y después se pone. Pues eso, le pones aquí los pernios. Le pones aquí los otros pernios que atornillas a la pared. Y cogéis tablas de un pared. Traca, 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 traca. Y queda una puerta. Seguir. Herramienta, una máquina de soldar. Porque claro, a esto le he tenido que quitar un cacho. Porque si no era muy largo, para que quede aquí. Lo soldáis. Dos taladros, uno para no andar cambiando de broca. Uno con la broca, otro con el atornillador. Una radial para cortar, una barra de uñas y unos cuantos de pares para sacar las tablas. Ni más ni menos. Y vamos a proceder. Hay tablas porque le falta un cachino y tal, pero bueno, en toda esta vida nada es perfecto. Tenéis que contabilizar un poco las tablas por si tenéis que dejar algo de hueco o no. Por no andar cortando una de arriba abajo. En su momento ponemos, ¿no veis? Cogemos el taladro, pisamos, ataladramos, y sin que se mueva, o le puedes poner tornillo para que no se mueva, hacemos el otro agujero. Y ahora cogemos este otro y cogemos unos tornillos, un par de ellos. Ahí. Vaya por Dios. Y apretamos bien. ¿Eh? Tenemos otro abajo. Eterna. Pues ese es el proceso. Ese es el proceso. Ahora, otra. Y el mismo. Pisón y taladro. Luego hay todos los cables liados. Veis que ya la llevo, ¿no? Ya va yendo para adelante y eso. Después que la pinta uno, tal, y pues si alguna queréis hacer, si no tenéis un catre de una cama oxidado para ir tirado, le cargáis un herrero, un marco y la hacéis vosotros cualquier puerta con unas tablas y unos tornillos. Esto es fácil. Esto acudís al sistema sistemático de Félix y está solucionado. Y ya está, ni más ni menos. En mi tiempo de. Tenía que hecho de todo. De cobrador, de herrero, de todo. Este tiene el cabezal mal y se mete un poco para dentro la punta. Pero bueno, nos la apañamos. Nos apañamos como sea. Se mete la punta, no, y no se atina bien. Y aquí podemos. Ahora voy poniendo de dos en dos. Tardo menos poniendo de dos en dos. Más no puedes porque no ves el hierro. Hombre, si tiras un botazo con el tiralínea, epa, con un tiralínea, pues sí. Epa, a ver, se mete la boca para adentro. Vamos a entrar. A ver si era posible. Y no, y me da guerra. Pues después lo engancho aquí
Aquí esto como es más hierro de soldado. Ahí le metí unos roscachapas y ya está. Mete la puerta, pla, pla, pla. Y después enseñaré otro día cómo se hace un cerrojo. La inteligencia del cerrojo es la más simple que hay. Para adelante y para atrás. Por eso cuando te digan, es como un cerrojo, te están llamando tonto del todo, que solo sabes ir para adelante y para atrás. Pues esa es la inteligencia del cerrojo. Para adelante y para atrás. Ya estamos casi terminando. ¿Qué pasa aquí? Que le he dado sin querer al marcha para atrás. Acá. Así que nunca llame, cuando llamen cerrojo hay que estar al oro. Esta vida campesina te obliga a saber de todo un poco, tampoco hay que saber demasiado. Porque si no, no descansas, cuando te vas a echar, estás con la almohada siempre pensando en proyectos y no descansas tampoco por la noche. Y claro, es demasiado el trabajo que se puede acumular si sabes hacer de todo, porque tienes que hacerlo todo. Tengo que arreglar este taladro también. Ya quedará para otro día. Vaya. Más hasta aquí la perla y echarle la duna como marqueses en el chalet. De Galapagar. Lo tenía que poner ahí, Galapagar. Ahí está. Y la sé finí. Perfecta. No me va a dar, tengo que ver. Bien. Ay. Bueno, pues echa la última. La última. Ahí está. Vamos a meterle la broca. Esta que está al lado porque hace un poco de curva. Así que, pues esto se hace con un catre oxidado y un cacho pared encontrado. Hace una puerta. El día que entre yo en un desguace de coche o algo, hago el arcón milenario para ir a la galaxia. Uf, en un desguace de eso. Un desguace de eso, capitán general. Bueno, ahora vais a ver la puerta en sí. Que no la he visto ni yo. Entera, puesta. Vaya. ¿No ves por la parte de atrás? Cachocatre. Por la parte de adelante. Vamos a ver si la ponemos. Malamente lo estoy haciendo, no veo por aquí. Ahí sí. Cuando entran de abajo, no entran de arriba. Vamos a poner el pie. Ahí está. Tengo que cortar un poquito la tabla. Mira que la medí más o menos. Aquí.
aquí están dentro los pitiminí, duermen ahí en su camina, tienen dos camas, esa grande y la otra, porque hay dos que duermen, los dos hermanos duermen juntos y la madre duerme aparte. Y ya está. ¿Veis? Tengo que rozarle aquí un poquito para que me entre bien. Y después, pues eso, el cerrojo. El cerrojo ya sé, para adelante y para atrás. Tengo que rozarle, como aquí sube el cemento un pelín, tengo que cortarle aquí un pelín. Ya contaba yo con eso antes. ¿Sabéis? Pues este es el sistema sistemático de hoy, ¿qué os parece? Lo he dicho, el día que entre en un desguace con una caja de herramientas y un taladro y una radial, el halcón milenario y la guerra de galaxias. Me recorro todas las galaxias. Me cojo un yaca para tenerlo para aquí. Tenía que ir a poner el perro y tirarlo para adentro. Esto no lo saltan, ¿eh? Esta altura no la salta, la tengo ya comprobado. Pues eso, la casetilla de los perros, Galapagar. Y ya está. Venga, ya me voy, que voy a cortar eso ahora un poquito, que no tengo ni sierra para aquí. A ver, con que me la apaño con la tenaza, le muerdo ahí, con pelín de nada. Y ya está. Venga, ser felices, paz y amor y adiosín. Espero que os guste la puerta.